el mundial, sino por el orden de mérito por continente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Es claro? Esto queríamos que esté bien claro. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Argentina. El tema de los partidos de jueves y viernes. Porque Argentina juega el último turno a la mañana y el primer turno a la tarde. ¿Se puede modificar? ¿Argentina juega el 19 de junio? El jueves 24. ¿Y 23? 23. El día 24. ¿No? El día 24 dice. Igual nos gustaría aclarar para todos los países que si bien la categoría es sub-17, sub-18, en este caso sub-17, es de alta competencia. O sea, los chicos están preparados para jugar, se han entrenado. O sea, por eso nosotros hacemos el bloque entre el mediodía y la tarde. Hay un descanso. ¿Sí? Lo que vamos a intentar es tomar esta propuesta, ¿sí? Ver si la podemos analizar, pero en función de esto ya está usted. Bien, continuamos. El ingreso protocolar antes de entrar a lo que es los colores de las camisetas, que es lo que más tiempo nos lleva. El precalentamiento lo vamos a hacer fuera de la cancha. Esto es muy importante tener en cuenta para poder comenzar todos los partidos en horario. Los partidos comienzan en horario. ¿Sí? Va a ser el precalentamiento, por favor, que es delegación y entrenadores, tener en cuenta que esto es fuera de la cancha. Por lo tanto, prever sus equipos que ingresen, que estén entrando en calor en los dos espacios de arena que ustedes tienen contiguo a las canchas de beach. ¿Sí? Se entrará, se lo llamará 5 minutos previo al partido para poder hacer ese ingreso protocolar que están viendo. Y esto lo vamos a respetar a rajatabla. Solo 5 minutos antes, no porque no pudieron entrar o llegaron tarde, van a entrar en calor con pelota. ¿Sí? El ingreso a la cancha es solamente para hacer el ingreso protocolar, el saludo y comienzo del partido. Y algún otro ajuste. Pero no hay entrada en calor previo al partido en la cancha. ¿Se entendió? Perfecto. El ingreso protocolar, como ustedes lo van a ver,
se ingresa con cada uno de los árbitros, cada país tiene un árbitro y va a ser este gráfico. Se juntan en el medio y van a saludar y siguen del otro lado para ir cada uno a su respectiva banda. Este es el ingreso para todos. Los himnos solamente se tocarán en la final. ¿Sí? Antes, durante los partidos previos, van a ser solamente saludos. ¿Correcto? Y ahora pasamos a los colores de la camiseta. Albirroja, jugadores.
Por favor, traten de que los diseños tengan un color que sobresalga sobre el resto. ¿Sí? La mitad de la camiseta blanca, la mitad. ¿Ustedes tienen otra? ¿Tres? ¿Hay otra? ¿Cuál es el color que va a perder el limón? Entonces la de limón va a ser una de ellas. Y alguna de esas va a ser la de limón. ¿Correcto? Así. Entonces, ¿puedo con una de esas y la de limón? Sí, Brasil. Y verde, portero, el verde, bien. ¿Desde los porteros? Sí, verde, porteros y amarillo, los jugadores. Y entonces Paraguay va al rojo y los porteros de limón. ¿Ah? Bien. Partido femenino Brasil-Colombia. Brasil. Yo, jugadora, y azul para el portero. Colombia, rojo y azul. Rojo y azul. Rojo para los jugadores, azul para el portero. ¿Tú tienes la vestimenta masculina también? Sí. Bien. Volver a ver. ¿Usted? ¿Quién va de verde? ¿Portero? ¿Portero amarillo? ¿Portero? ¿Y ellos de azul? ¿Portero? Sí. Brasil va. Amarillo. El jugador amarillo. Portero de verde. Y Colombia va. Jugadores de rojo. Y portero de azul. Volví al primer partido, al Uruguay y Colombia. ¿Qué colores tiene el masculino? Psicodélico.
color. La idea es que predomine el color. Azul. 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 Y portera naranja. Venezuela. Ecuador en blanco. Segunda.
Mira, ya tenemos dos colores. Ahora, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta ronda, definimos nosotros. Y entregamos mañana a ustedes. ¿Ok? Bueno. Porque si no quedamos hablando acá hasta mañana, ya tenemos dos colores. Y ahí definimos dos colores y pasamos los dos. Una cosa que es importante que tenemos que hablar ahora, antes de pasar al próximo evento. No puede, ya estamos, hace tiempo, por lo menos todos los acá, ya tienen más de una competencia. Ya está llegando, mismo Puerto Rico sabe que está a menos tiempo, pero ya está, sabe cómo es. Los colores de los uniformes tienen que ser completamente distintos. No puede ser blanco y rojo y blanco. ¿Comprende? Porque si tenemos tres colores y hay combinaciones, ¿quién mira el juego? Mira un lado, que está mirando acá. Es vino tinto, ¿no? Y el otro lado, ¿sabe qué color es? Usted no sabe, porque está al otro lado. ¿Comprende? Lo mismo, lo veo ahí, ¿verdad? Está azul, no sé qué es el otro lado. Y pasa eso con las personas que trabajan en la mesa, con los árbitros, con el público, con todos. Eso es importante. Otra cosa. Bueno, acá tenemos una camiseta de Vichy. Una camiseta de Vichy de Argentina, ¿comprende? Esa es la camiseta de Vichy. Presta de Paraguay. No es eso. En la regla está diciendo cómo es. ¿Por qué estás hablando de eso? Porque se van a un mundial después y llegan con eso, con tener que arreglar. ¿Comprende? No es lo mismo. Es distinto. Vamos a hablar un poco de la regla, de cómo ustedes que están acá ya tuvieron con nosotros, saben cómo hablamos sobre eso. Primero, sobre el calentamiento, ya habló, el calentamiento de afuera, ¿sí? El calentamiento de los equipos, ¿no? Afuera, ¿sí? Si entra solamente para jugar. En la presentación de Juan, ustedes dieron protocolo de entrada. Tenemos un problema. La tribuna está a un lado. Y al otro lado hay una ducha y una red que está rota, ¿no? Nosotros vamos a entrar por el lado de la tribuna, porque hasta llegar ahí, si yo le tenemos algunos problemas, puede llover, vamos a entrar por el lado de donde está la tribuna. Y ahí se posicionan los equipos, una en un extremo, otra en otro extremo, y entramos. ¿Sí? Esto está en el slide que puse Juan. ¿Sí? Pero tenemos ese escenario. Es distinto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Voy a cambiar. Para que todos comprendan. Están los árbitros atrás, están escuchando. Los delegados lo vi. Mañana, en la entrada de la cancha, solamente entro por la cancha al lado de la tribuna. ¿Comprende? Hay una puerta de hierro que está ahí. Y el equipo que va a jugar en la cancha que está al lado izquierdo, un equipo va a entrar primero con el arco, va a
negro, y después el otro árbitro entra con el otro equipo y pasa saludando con las manos y fuera, saluda a quien está y empezamos. ¿Comprenden? ¿Ustedes comprendieron? Los árbitros van a estar para ayudar y para explicar la cosa. Dentro de la zona de juego, dentro de donde vamos a jugar nosotros, solamente dos oficiales por equipo. Ah, tengo fisioterapista, ¿no? Fisioterapista. Va a quedar, vamos a poner una silla, dos líneas, una línea de banda y una línea que queda limitando los 3 metros. Y nosotros vamos a poner una silla ahí. Tiene que quedar sentado en la silla, en la posición donde está la silla, y no puede cambiar la silla de lugar. ¿Comprende? Va a quedar ahí. Los entrenadores pueden llegar adentro solamente un pie. El material que ustedes entran, solamente entran con agua, las botellas de agua, tienen que estar todas juntas en una plaza. Mañana ustedes van a ver una plaza que van a quedar las botellas, las musculosas o los tops, ¿ok? Todos juntos, no es todo por la zona. El último campeonato bolivariano quedó muy bien, todos en la misma plaza. Entonces ahí no hay zapatillas, ahí no hay bolsos, no hay nada, todo afuera, ¿sí? Queda todo fuera, porque fue así que evitamos las lesiones de los jugadores, que ustedes tengan algún problema inconveniente durante el juego, queda todo afuera. Sí, pero profesor, Felipe, yo tengo mi zapatilla y afuera. Ya fue después, venga para luego después que manejemos. ¿Sí? Presentación rápida de todo el partido, no tenemos himno, solamente el último día. Los jugadores deben permanecer arrodillados o sentados durante el juego. Tenemos 10 jugadores en cancha, eso ya era antes, ¿no? Entonces tenemos 2 o 3 jugadores en cancha. Cuanto a arrodillados, uno entrenador puede quedar, el entrenador o oficial puede quedar en pie, ¿sí? Comiendo para hablar con un equipo. El otro tiene que quedar arrodillado. Ellos pueden levantar brevemente para ir a un lado o otro, pero tienen que permanecer. No, nunca pueden permanecer los dos dando instrucción. Uno queda arrodillado, ellos pueden dar instrucción arrodillado, pero no puede quedar en pie. Vamos a pasar por aquí. La idea que pregunta están, ustedes comprendieron, se molla la cuadra, la manguera para mollar la cancha. Eso que se puede hablar de la organización, pero la idea de nosotros, a la mañana, antes del primer juego, todo mollado. A la tarde, antes del primer juego, todo mollado. Hoy nosotros estábamos allá. A las 5 está mucho caliente. Pero si molla todo, llega una hora y media antes y molla todo, nosotros con experiencia sabemos que funciona. Porque el sol ya está así. El tiempo mayor para mí es para el juego de 10:30. 10:30 de la mañana. Eso tenemos que sí, preocupar con la agua, ¿okay? Tienen que chequear, porque si está malo tenemos que fijar y intentar hacer de una manera que consiga hacer lugar. Pero es bueno, ¿ok? Vamos a seguir. El tiempo técnico, ustedes saben que hay un tiempo técnico de 1 minuto para cada equipo, eso todos saben. Você me desculpa, tranquilo, melhor que isso, não obrigado. Pode ser. O tempo técnico.
11, 12, 12, que queda faltando un minuto, y cuando tenemos 20 segundos, si tenemos el tiempo, muchas veces tenemos el juego. ¿Comprende? Pero muchas veces pensamos, tengo el tiempo, tengo el juego. Y voy a pedir el tiempo. Tengo acá, pero nada. Y yo quiero en mi parte como entrenador, la mesa está allá y el juego está para allá. Sé que yo quiero el tiempo. Y yo, 20 segundos, yo voy a hacer eso, pero con todo mi tiempo para allá. Porque el juego está allá. Ninguna persona va a ver. Pero yo, como sé que quiero, necesito mucho tiempo. Y es una jugada importante. Y es una cosa que yo quiero mucho. Yo hablé con los árbitros, con los delegados, con la gente que está en la mesa, para prestar atención. Pero, ¿qué estoy hablando? De ayuda de ustedes también. Porque es una cosa que ustedes necesitan mucho. Y puede pasar mejor porque están todos mirando para el juego. El juego está allá. El entrenador está acá. Para llegar más próximo de la mesa, no quiere mostrar para otro equipo que ustedes quieren perder, perder tiempo. No hay problema. Y quiere entrar por la mesa, si puede, que haga un contacto visual con la mesa. Y después, ¿qué lo pasa? O si no quiere mirar para la mesa, y cuando vas a pedir el tiempo, que lo pasa directamente adelante de la mesa y ya lo pasa. Porque cuando hacen eso y eso, todo el tiempo, tiempo, tiempo. Y ahí vamos a entrar inmediatamente y ustedes no van a perder mucho tiempo. Porque siempre hay una pérdida de tiempo cuando ustedes están teniendo tiempo. ¿Comprende eso? Ustedes comprenden solamente para llegar un problema que estamos teniendo con herramientas, con los entrenadores, con los entrenadores. Es una jugada especial, ¿no? Ustedes comporan conmigo, es un momento mucho especial. Pueden ganar los juegos del juego, pueden decidir un juego con eso. ¿Sí? Importante, el oficial no debe quedar con el tiempo en la mano dando instrucciones. Porque si empieza a hacer así, cuando hace eso, el otro que está al otro lado va a mirar, o eso y va a pitar. Ahí es tiempo. Si el, su equipo tiene la pelota, puede ser tiempo, no prende el equipo. Y no quieren con el tiempo en la mano. Que pongan en la arena, que pongan en alguna parte como está Octavio ahí. Sí, oh, mira, está con tiempo. Sí. Muy bien. Bueno. Tenemos la pelota de la San, ¿sí? Tenemos 6 pelotas masculinas y 6 pelotas femeninas. Todas marcadas. Nosotros tenemos los árbitros, los delegados, nosotros de la comisión, tenemos que cuidar de las pelotas porque son las pelotas que tenemos para los torneos de la Panamérica. Solamente 6 pelotas. 6 masculinas, 6 femeninas, 12. Entonces, hasta el final de esa competencia tenemos solamente eso. 3 para cada juego. Si tenemos 2 juegos femeninos, 3 en cancha 1, 3 en combate en cancha 1 y 3 en cancha 2. Tenemos que estar siempre en posición. Algún momento puede pasar, ah, una pelota subida puede estar con el equipo. Nosotros vamos a preguntar, así que ustedes van a jugar. Pero ahora en el Congreso pido ayuda de ustedes para que ayuden a nosotros a controlar eso. ¿Sí? Para que nosotros consigamos terminar los problemas. El equipamiento deportivo no se puede quedar con un torso de nudo, no es aquello, no puede quedar sin camiseta, ¿comprende? No se puede. En ningún momento. Podemos ser sancionados, no va a ser sancionado con descalificación, no va a ser, pero no puede quedar de nudo. Ustedes ayuden a nosotros a controlar los jugadores. Ah, terminó el juego y aquí, no es claro, es una cancha mágica. Un flyer peor, porque mucha gente asocia flyer a una plaza que no tiene, que estamos para ayudar, y ahí tenemos que sacar las manos. Tienen que sacar las manos. Cuando salen del terreno, están fuera de todo, ahí sí, sacan la camisa, una ducha, pero intenten controlar a la gente. ¿Por qué dentro? Porque estamos con un deporte organizado.
Nosotros tenemos que mirar para el deporte y hablar. Está todo pensado. No tiene ninguna persona dentro que está caminando y, oh no, estoy acá, tranquilo. Después que salimos de esta mujer, ni todo completo. Protectores y orilleras. Pueden usar como está arriba. ¿Sí? Es una, ¿cómo digamos que? Todo quiera, pero hay para rodillero, sí, pero todo tiene que ser de neopreno, sin metal, sin plástico, ¿sí? Sin ninguna cosa rígida. Anteojos tienen que ser deportivos. ¿Qué? ¿Cómo es? Gorra. Puede usar, sí, pero tiene que usar atrás. Otra, si uno usa de un color blanco, todo tiene que ser blanco. Si uno usa con negro, todo tiene que ser negro. Si uno usa blanco y usa una bandana, tiene que ser blanco. Es un uniforme. ¿Comprende? Un uniforme para todo. Uniforme arriba, uniforme abajo. Usar, vai por isso. Se uma só não tem necessidade de usar, uma só não tem. Nas meninas com debaixo do topo da musculosa, não pode. E por que não lhe gusta jogar com uma remera baixa? Não pode. Ah, eu, está frio, necessitamos usar uma roupa para frio. Aí, na regulamentação da Federação Internacional, uma roupa específica para frio. Exata. Hasta aquí. Y no es para una persona, es para el equipo. ¿Ok? Piruetas, los 360, importante, los pies de los jugadores están apuntados a la portería. ¿Sí? Como están ahí. Pero, ¿por qué tienen que estar apuntados? Porque ellos tienen que hacer 360 para tirar el puntería. Importante, si es un zurdo que está en la punta izquierda, ¿sí? Está acá y hace eso para tirar, hace más de 360. Entonces, no importa el diagrama, ¿comprende? Es otra cosa. Usted comprende eso, solamente para entrar. Posiciones de los jugadores durante los shootouts. Primero, shootouts. Nosotros tenemos una particularidad de ese torneo. Tenemos el sol a la mañana, un lado de la cancha. Y el sol a la tarde, al otro lado de la cancha. ¿Sí? En mi opinión, hasta un determinado horario, vamos a hacer todos los lanzamientos de shootout para un lado solamente. ¿Comprende? Y si a la noche, porque no tuve a la noche ahí, las luces también apagan más para un lado que para el otro, hacemos todo para el mismo lado. ¿Ustedes comprenden eso? Primero, la posición de ellos. Todos juntos, si tenemos dos equipos, como está ahí un equipo, y vamos a tirar todos al mismo lado, un equipo está acá, la otra al otro lado, pero una adelante de la otra. ¿Comprende? Porque queda más cerca de donde va a haber el lanzamiento. Los porteros, que no afrenten, no. Vuelven, quedan sentados para no molestar a los jugadores. El equipo que está mirando, no puede molestar a los jugadores que están tirando. No puede empezar a gritar. No puede empezar a vamos a gritar. No puede. ¿Comprende eso? No. Que está bueno, ¿no? Ahora.
una actitud antideportiva. ¿Sí? El portero tiene que quedar junto con sus jugadores cuando no se retira. En shootouts, importante, hoy hablamos sobre eso para que ustedes tengan una visión aclarada de una situación importante. Shootouts, y hay un portero en portería que sale. No estoy hablando de una situación que va a haber una falta, no es esa situación. El jugador sale. ¿Sale? No hay choque en ese caso. Y vuelve, pero cuando vuelve hay espacio, mucho espacio, y el jugador tira a portería. Y el portero hace la defensa, usando el pie. Importante, si hay espacio, 6 metros, y no hay punición. ¿Por qué? Porque el portero fue en la pelota, ¿comprende? El portero fue para defender la pelota, 6 metros, ¿por qué? Fue en la pierna, 6 metros. Pero el portero ha hecho una cosa que a él le puede hacer, intentar defender la pelota, pero está fuera del área. 6 metros y nada más. Ahora, si está cerca, Juan, ¿puedes cerrar? Sí, por favor. ¿Quién puede ayudar? Si está cerca, y tú estás acá, yo voy a tirar. Y él va a hacer un movimiento con pie y hace un contacto con el pie. Hay un contacto, 6 metros de pie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso hay riesgo al jugador acá. ¿Comprendes? Sí, sí, sí. Normalmente, en shootouts, el jugador, gracias, no es descalificado, el portero no es descalificado cuando va en la pelota, cuando busca la pelota. Si él hace una falta buscando la pelota y es el método, pero fue, tocó la pelota, no ha hecho nada más que eso, 6 metros de los puños. Ahora, cuando va a pasar un jugador por acá y usa los brazos, usa las piernas, ya es 6 metros, en ese caso es 6 metros, empuja. Roja directa, es decir, está suspendido por un juego. ¿Comprende? Roja directa, siempre el jugador está suspendido por un juego. ¿Comprende eso? ¿Alguno de ustedes ainda tienen dudas en relación a la salida del portero y el shock, que la línea que hablamos, para aclarar nuevamente, uno para acá y otro para acá? Pues recibir el balón. Hay espacio para yo cambiar, ¿para dónde voy? Si hay espacio, si hay un choque acá, yo voy a adelantar, voy a hacer la falta, falta ya está. Si no hay espacio, ellos no mueven, y hay un pequeño contacto, coja para ellos y se mueve. ¿Comprendes? ¿Todo comprende? Es la línea que ellos están saliendo y la línea que estamos pidiendo para nosotros. Ahora, importante, nosotros como entrenadores o como jugadores o como árbitros, cada uno está en una posición de la cancha. Y cada uno ve una cosa de una manera distinta. Muchas veces los árbitros deciden una situación porque a ellos en aquella posición está claro que es el medio. Y muchas veces nosotros en la otra posición quedamos haciendo que no es. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros hicimos hoy? Trabajamos mucho con eso para intentar reducir mucho más que estamos reduciendo ese torneo que estamos teniendo, los errores. ¿Sí? Pero siempre vamos a tener algún problema por causa de eso. ¿Todos comprenden eso? ¿Sí? ¿Puedes preguntar? Mixto, como estamos haciendo siempre. Puede ser que la final, después el último día, pero la idea son todos un grupo, ¿sí? De todos los países estamos mixtos. ¿Ok? ¿Vale? ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Sí.
hay medio de internet. Sí. Tienen que tener, si no van a tener la opción de internet, pero la opción de papel para poder tener. Vamos a hacer poner la comunicación en el lobby del Comité Olímpico. Un pizarrón o alguna cosa para poner toda la comunicación ahí. Porque ahí ustedes tienen la comunicación y los jugadores también. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Podemos hacer? Después así todos se van a enviar por medio. También vamos a ponerlo ahí para que nos entren también por medio. César. Permiso. Vamos a disponibilizar un auditorio con gente que va a estar comunicándole a todos. Una mesa de informaciones. ¿Acá mismo? Sí. Está el escritorio ya colocado. ¿Ahora? Sí. Vamos a tener una oficina permanente en el lobby del hotel. Ahí toda la información que se va a poner, porque con esa tarde está cerrada y ellos tienen la información. ¿Sí? Claro, claro. Porque no puede ser final y fin de email, porque yo no tengo acceso al email. Ya vamos a estar a los otros para que quede registrado. Es por eso, pero que. Bien, para finalizar, vamos a hacer lo siguiente, porque el tiempo nos apremia y también el tema del grupo. Hay tres cosas necesarias que tenemos que hacer. En primer lugar, yo voy pasando la hoja, que es la conformidad del acta de lo que se habló, para que todos firmen en sus recortes a país, en conformidad de lo que se habló acá. Está anotado todo lo que fueron preguntados. ¿Sí? Después, esto lo voy pasando. Segundo tema, el señor Miguel Sabrón, que va a estar ahí haciendo todo el trabajo de los pagos del permiso. Y en el fondo, los árbitros y delegados van a estar trabajando en los check-ins de los pasaportes de cada uno de los invitados. Así que lo que les pido es la mayor paciencia del mundo, que tengamos predisposición para poder terminarlo cuanto más. Divídanse como guste, allá se hacen los pasaportes y allá con Miguel hacen todos los pagos del permiso. Y algo lo pasa. Hay una cosa más, ¿no? Hay una cosa más. Acá hay una persona que es responsable por apoyamiento, por comida, ¿sí? Por la dominación de defensa. César, ¿no? César, por favor. Entonces, César, venga a apoyarte, por favor, que puede ser el equipo que va a preguntar. Ellos primero van a presentar cómo están haciendo, qué están intentando manejar, y después ustedes preguntan. Sí, como estaba previsto, el sistema de comida va a ser en estos primeros días, como era contado, los equipos fueron el servicio por plata.
creador, donde ustedes si quieren acá con una cita del país de cada uno, si tienen, podemos guardar de vuelta ahí. Eso es lo que estamos manejando. El wifi también vamos a mejorar, que sería tener la comisión que tenemos con ustedes. Esas son las deficiencias que nosotros todavía estamos teniendo. Y está la posibilidad de bus para que compren en su supermercado. Vamos a uno por país. Vamos a